Conforme totalmente porque fue mucho tiempo esperando. La sentencia era muy pobre de por sí y imagínate que mientras tanto él ni siquiera cumple con lo que planteó la justicia en su momento de hacer esas horas de trabajo que tiene que cumplir, de hacer el control psicológico que todavía nadie le hizo nada porque no estaba obligado obviamente hasta que no quedara firme la sentencia. Así que era hora de que el Superior Tribunal se expidiera en esto. En este sentido, ya se va a cumplir un año de la sentencia y todavía estábamos esperando. En este sentido, bueno, usted sigue trabajando en este tema. Bueno, ¿por qué no nos comenta? Sí, totalmente. Yo estoy trabajando con el tema de la ley de grooming. Necesitamos, como todos saben, Fadeli declaró en los medios, a través de su abogado, de que él se dedicaba al grooming porque en este país no está penalizado todavía. Él se dedicaba a buscar menores en internet, lo declaró abiertamente. A partir de ahí empezamos una lucha buscando esa ley que él requería para definirlo como delincuente. Fue un trabajo bastante difícil, largo, agotador, pero ya estamos en las últimas instancias. Estamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, peleándola porque nos encontramos con una tremenda desinformación dentro de diputados. Los diputados no saben de qué se trata el grooming. En el Senado se estudió esto con profesionales de informática, profesionales de lo que es la ley, pero nunca hablaron con los padres, con las víctimas. Así que le pido a la gente que nos ayude a través de las firmas. Estamos juntando firmas a través del municipio de Cipolletti y hay otras ciudades que se adhirieron. Pueden buscar en mi Face, yo estoy como Rosa Castro, es un Face abierto que habla simplemente de esto, del tema grooming por el momento.